Pero bueno, entonces retomando, vamos a ver, les decía un, una clase que está grabada en YouTube, donde podemos, eh, donde vamos a ver una explicación y unos ejemplos del de uso del mate y del uso del might. Entonces ahorita les voy a compartir y más luego les voy a compartir el, el enlace también de esta. Este video para que ustedes puedan ver cuando ustedes quieran. Eh, me gustó mucho la manera como este profesor, es un profesor mexicano, me parece, da las clases. Entonces, ya les voy a compartir más luego el enlace. De una vez lo estoy copiando para que no se me pierda. Y entonces esta clase dura aproximadamente 10 minutitos, entonces les pido que todos pongamos atención y al final de la clase vamos a um, conversar y cualquier duda adicional que tengan, eh, ahí resolvemos y hacemos ejercicios. Entonces escuchemos. Me avisan si nos escucha, ¿ya? Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Quique Rodríguez y ahora les voy a explicar lo que es este tema del de, make y Estos verbos modales que, que siempre se complican y que tenemos que estarlos repasando una y otra vez hasta que nos quede claro. Este video es a solicitud de un amigo nuestro, eh, de Martín Cornejo de Chile, a quien enviamos un afectuoso saludo desde aquí, desde México. Y pues no nos queda más que comenzar con el video. Entonces tenemos... El uso de may and might. Tenemos primeramente lo que es el uso de may. May tiene dos usos. El primero es para possibilities, que son posibilidades, y permissions, permisos. En las posibilidades, may se usa como como una gran posibilidad de que algo ocurra o de que algo suceda. Entonces tenemos tres ejemplos. Tenemos he may go to the doctor. Aquí estamos hablando de que una persona eh, se siente enferma. O quizás es grave la enfermedad que tiene que ir al doctor. No se le quita con una pastilla, no se le quita con algún remedio que se haga, sino que te tiene que ir al doctor. No tanto como tiene, porque si, si estuviéramos hablando de que tiene que, entonces estaríamos eh, hablando de un, de un modal como must, de un modal de obligación. Y may es un permiso de posibilidad. Entonces, él podría ir al doctor. ¿sí? O sea, he may go to the doctor. Podría ir al doctor. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos I may not have the time to help you. Aquí estamos hablando de que el contexto es de que una persona está ocupada, en este caso primera persona, yo, eh, sus ocupaciones no le permiten, entonces la gran posibilidad existe, pero de que no pueda, no pueda brindar la ayuda que me solicitan. Entonces, I may not have the time to help you. Ahora vamos con el tercero, It may Rain Today. Aquí estamos hablando de que hay una... Eh, gran posibilidad de que llueva porque el cielo está bastante nublado entonces si el cielo está muy nublado la posibilidad de que llueva es amplia, por eso usamos it may rain today, ahora vamos a explicarte lo que es el modal may para permissions para pedir permiso, eh, por ejemplo may I come in, como en la escuela se usa eh, podría entrar may I come in ¿sí? eh, después tenemos may I leave que es salir. Este verbo eh, es un poco complicado para nosotros porque nosotros no lo usamos así. Nosotros podríamos traducirlo como may I go out o may I go outside, más bien dicho. Eh, may I leave? Leave significa dejar, partir. O sea, podría yo partir, ¿sí? No partir de, de, de partir algo, sino partir de, de, de marcharme. Eh, después tenemos may I borrow your pen? Estoy solicitando tu lápiz. ¿Podrías prestarme tu lápiz? Así se traduce. May I borrow your pen? Bueno, eh, la posibilidad de que, de que me prestes el lápiz pues es amplia, ¿no? Tienes ahí el lápiz, ¿ok? Tu pluma, entonces préstamela, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente. Eh, lo, lo siguiente que les voy a comentar es que estos, ver, estos modales llevan una estructura, vamos a verla. Tenemos lo que es un sujeto, sujeto, sujeto. En este caso aquí son pronombres, ¿sí? De hecho todos son pronombres, pero puede ser eh, un sujeto como, eh, por ejemplo, eh, my father, mi papá, May go to the doctor. Mi papá podría ir al doctor. En este caso, aquí son sujetos. Todos son sujetos. Pero eh, representados por pronombres personales. Entonces, tenemos aquí I, I y I. Lo siguiente es que tenemos lo que es el uso del modal, propiamente dicho. Pero seguido de un verbo en infinitivo. Tienes que recordar que todos los modales son seguidos de un verbo en infinitivo. Estaría mal dicho si dijeras, eh, por ejemplo, he, may, to go. O sea, he made to go, esto está mal. Esto sí es infinitivo, pero los modales van seguidos del verbo en infinitivo pero sin la partícula to o sin la palabra to. Entonces, simplemente es he may go to the doctor. I may not have, aquí sin to. It may rain sin to. Ahora seguimos con el uso de might. Might se usa para una posibilidad pequeña o para una posibilidad rara de que algo ocurra. Tenemos lo que son dos ejemplos. El primero es It Might Rain Tonight. En el ejemplo anterior les decía It May Rain Today, que estaba bastante nublado y que por eso la posibilidad era amplia de que ocurriera algo. Entonces ese algo era iba a ser la lluvia. Entonces era probable que lloviera. Ahora es poco probable de que llueva. Eh, tenemos otro ejemplo. Este es bastante amplio. Eh, tenemos without the natural equipment of hearing, even though he might hear and speak. Eh, without the natural equipment es sin el equipamiento natural de de oír. Even though, incluso, él podría oír y hablar. Eh, este enunciado está diciendo que una persona no tenía el equipamiento necesario para escuchar, o sea que carecía de, de, de que sus órganos auditivos estuvieran al 100% de su capacidad. Eh, ni siquiera era, mm, o sea, la posibilidad de que escuchara era bastante remota, era una posibilidad pequeña. Entonces, él incluso así podría hablar y escuchar, podría oír y hablar. Entonces este, vemos pues, el uso de might. Vamos a recapitular lo que es la estructura. Tenemos aquí un sujeto que es it. Después tenemos eh, lo que es might y luego el verbo. Might y el verbo, lo que les decía, el verbo es seguido de un infinitivo. Might seguido de un verbo en infinitivo. Entonces tenemos aquí eh, el verbo en infinitivo sin la partícula to. Después tenemos, without the natural equipment of hearing, even though he might hear. Igual, might hear, y lo que es el sujeto. Eh, después tenemos, eh, vamos a ver ahora might para una posibilidad en el pasado. For a possibility in the past. Eh, tenemos, it was an idea which anyone might have developed. Aquí la estructura es muy sencilla. It was an idea, era una idea la cual nadie podría haber. Desarrollado. Eh, la estructura es muy sencilla, les decía. Entonces, tenemos lo mismo: el sujeto. Anyone es nadie. Entonces, también es un sujeto. Después, tenemos might, modal, y luego el verbo have. Sin to. Y luego eh, developed, que es desarrollado. Entonces, it was an idea which anyone might have developed. O sea, habla de que era una idea que nadie, ¿sí? O sea, esa idea la cual nadie podría haber desarrollado. Hasta aquí el video, mis amigos, no sin antes decirles algunos pequeños consejos, algunas reglas que caracterizan a estos modales. La primera de ellas, ya les había dicho, que van seguidas del modal más un verbo en infinitivo sin la partícula to. Entonces, tenemos eh, lo que es might rain, might hear, might have, pero sin la partícula to. La segunda regla es de que no pueden combinarse los modales. Si estamos usando el modal may, may, no podemos usar en el mismo enunciado might, ni podemos usar otro modal como could o como should o como must. Simplemente es el modal y ya. O sea, no se pueden combinar. Otra característica de estos modales es que se usan igual para todos los pronombres. Eh, existen reglas gramaticales en el inglés donde para las terceras personas se usa eh, los verbos en otra conjugación. Entonces aquí todos los pronombres llevan el modal de la misma manera, sea I, we, you, they, he, she, it, cualquier pronombre que estés conjugando. Otra de las características de estos modales es que no necesitan auxiliares para construir negaciones o interrogaciones. Cuando vamos a hacer una interrogación en presente simple, usamos el auxiliar do o el auxiliar das y, y, y obviamente con el sujeto que se necesita. Por ejemplo, para he, para she, se usa das, eh, mientras para i, we, o you, o they, se necesita solamente do. Cuando conjugamos en pasado, usamos el, moda, el auxiliar did. Entonces, todos los modales no necesitan auxiliar para hacer las preguntas. Se usa simplemente el modal. En este caso may o might. Después el sujeto, luego el verbo, sin infinitivo. O sea, verbo en infinitivo pero sin la partícula to. Y después un complemento y signo de interrogación. Y si vamos a hacer un enunciado negativo, simplemente estaríamos agregándole la palabra not. Entonces aquí nos quedaría I may not come in simplemente agregando NAT a Mail. Bueno, mis amigos, pues esto es todo por ahora. Eh, no me resta más que pedirles, por favor, que le den like al video, que me dejen un comentario aquí o que sugieran algún otro tema. Ok, entonces ese fue el video. Eh, no sé qué les pareció, si les gustó cómo explica el profesor o, o no tanto, <laughs> y los y ejemplos. El volumen, eh, Teresita. Póngase con, a, a, con micrófono. A ver, ahora sí me parece más claro cuando utilizar los modales que dicen. Ajá, las que mandé está hecho pedazos porque <laughs> ¿Y ahora cómo? Quisiera imprimirle porque no le he guardado. Ya. Yeah. Para, para para corregir pues para saber qué que ya, ese... entonces yo le voy a mandar las respuestas que puso para que pueda volver a hacer. No, si ya... no, no no lo aprueba, el deber nomás. Pero por eso el, el deber está también en el formulario, ¿en, en dónde hizo? En el aula virtual, ¿no es cierto? No sé, el Adao el, 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 el dice que mandó un, 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 un link. Un link. Y yo entré a ese link y, ya, y, me, y me dijo que, y que adjuntara un archivo. Ajá. Entonces yo me fui al Word y ahí digité y de ahí le adjunté el archivo, pero no le guardé. Ah, bueno, ya le voy a conseguir el, el archivo para que pueda revisar y pueda corregir y volver ah, a enviar. Pero, ay, ya, ya, espera. Pero yo antes de enviar, antes de hacer, hice a mano. Sí, sí, tengo hecho mano entonces. Ah, bueno, ah bueno, pero mejor. No sé, si, no sé si lo mismo que puse a mano escribí en el, en el Word. Eh, no, bueno, bueno, pero no sé ni lo que he hecho, porque según esta explicación, uh -huh. parece que en algunos días sí utilicé el tú. Y el yeah. que hay que hay que, que, hay que quitar. Ajá. Eso. Así es. Ajá. Sí, porque ahora entiendo que es como verbo el my. Sí. Como verbo poder, ir, pero claro, podría. Sí. Ajá. El may podría, y el might. Claro. Los y yo dos. Yo puse podría ir. Entonces puse may to go. No, may go. Digo, Ajá, justo voy, Ajá, justo lo que él dice. Justo lo que él dice. Pero es que el profesor no explicó, no ha explicado bien. Para yo. eso mismo estamos volviendo a repasar. <laughs> Entonces, el, ese es el My y el mate Ahorita les voy a poner aquí y también luego en el, en el chat de WhatsApp el enlace de este video. Ahí es... también pueden encontrar otras clases de otros temas del mismo profesor para poder revisar otros eh, temas que se pueda tener sí. dudas y ver ejemplos. Sí, sí, yo a ese profesor lo escuché una vez, me acuerdo para… Ah, qué bueno. Gracias, pero no, no era esto del May. no tuve tiempo. Bueno, bueno. <risa> <risa> ya. Eh, Auki, eh, como usted no había estado en la clase, creo, de mate, ¿alguna, um, ¿alguna duda sobre el, el, el uso de los dos? Está ya… Clarísimo, como para hacer no, ya ejercicio. Sí, estuve, estuve en la clase. Ah, de, sí estuviste. De... Ay, ay, ay. Yo soy la que no estuve entonces. Uh -huh. <laughs> entonces estamos bien, ¿no es cierto? Sí, creo que hay a en la práctica. Ok, eso, a eso mismo <laughs> vamos ahorita. Entonces <laughs> vamos a hacer una pequeña práctica empezando con Teresita. Teresita, ¿cómo diría? Con gran probabilidad eh, yo podría visitar Guayaquil pero I, con gran voz, con gran probabilidad. Ay, ay, may, ay, may, visitor, un uh, way. Ajá, I may, ¿no, no es cierto? Guayaquil. De ahí viene el verbo solito que es visit. Visit, porque es Visite. solo uh, el verbo sin conjugación. Ay, may, visit. Ah, visit. Yeah. Visit, de visitar. Ah, o sea, que el verbo va en infinitivo. Ajá, en infinitivo, pero sin la palabra tú. Ya, yeah, ya. Yeah. Y guayaquil, on guayaquil o tú guayaquil. En este caso solamente es directo guayaquil. la palabra. Ajá. Ah, ya, yeah, yeah. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Yo podría visitar Guayaquil, sí. pero indicando mucha probabilidad. Eh. I may visit Guayaquil. Ajá, exacto. Tamiak, bienvenida. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Machikusi. Vi bienvenida. que no se podía reiniciar algo de su computadora. Ah, y, sí. Y recién y en... yo también me quedé sin internet. Pero bueno, qué bueno que esté aquí. Solo se perdió una cosita que ahorita le voy a poner el enlace, que es un video de 10 minutitos que vimos en YouTube sobre ejemplos del May y el May para que lo vea luego. Y ahorita ya, estábamos favor. justo empezando a, a hacer una práctica de los dos. Entonces, Mashi Aoki, ¿cómo diría con gran proba probabilidad yo podría eh, pasar el examen? Mm -hmm. ¿Cómo es pasar? Eh, Paz mismo. Ah, ok. Con dos S's, Paz. Ok. Ajá. I may pass the test. Ajá, I may pass the test si es que yo salí del examen me fue bien, entonces yo pienso que puedo pasar, ¿no? Entonces diría I may pass the test Ahora, ¿qué tal si le fue hecho pedazos? Machigo? Eran 100 preguntas y usted sabe que no avanzó a contestar ni la mitad y la mitad que contestó no está seguro Entonces, esta piensa que no va que, que es muy difícil que pase, entonces, ¿cómo diría? Yo podría pasar el test, pero con muy poca probabilidad I may I might pass the test. Perfecto, correcto. Entonces, como ven, eh, eh, el, el, la diferencia entre el may y el may es cuánta probabilidad yo quiero eh, expresar. Si es que es mucha, el may. Y si es que es poquita, el might. Eso cuando estamos en presente. Como les decía antes que llegue Machitamiak, cuando veamos pasado, vamos a ver que también puedo usar el might para pasado, pero eso no vamos a ver ahorita. Solo vamos a ver la forma de presente, que es may, probabilidad alta, might, probabilidad eh, baja. También el, el, en el video el profesor hablaba del must que todavía no hemos visto, pero para complementar, el must es una eh, obligación, sí. Entonces, si yo quiero decir yo debo pasar el examen, sería I must pass the test. Entonces, digamos que es de vida o muerte. Si no paso ese examen, todo se me acaba, todo se me complica. Entonces, de ley tengo que pasar ese test. Entonces, eso lo expreso diciendo I must pass the test. Yo debo pasar el examen. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos eh, ese, otro, uh, ese otro modal o auxiliar que estaba hablando el profesor en la, en la, ahí en el video que vimos. Eh, Machitamia, con esas explicaciones, ¿cómo diría usted eh, hoy podría llover? Okay. A ver, hoy podría llover, me dijo. Ajá, ¿verdad? hoy podría llover. Me perdí el podría. El podría es el may, M-A-Y. Yeah. Ajá. Hoy podría llover. Entonces, vamos por partes. Hoy, ¿cómo sería? Today, yeah. Hoy es today, ¿no? Sí, today. Today, ya. Yeah. Y podría. Podría May. Ajá. Y llover. Llover. Llover es rain. R a i. Yeah. Entonces today May eh, rain me dijo, ¿verdad? Rain se escribe con a, rain. pero se dice con e. Lo único eh, que nos está faltando es el sujeto, el pronombre, siempre tiene que haber un pronombre. Y cuando se habla de, o sea, el pronombre es I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Cuando se habla de clima se usa it, porque no es ni él ni ella ni yo ni nosotros, ¿no? Entonces, la oración completa gramaticalmente quedaría Today it may rain. Donde it significa el, el día, ¿no? O el clima. Entonces, oh, eh, repitamos ahí la oración ahora sí con todos los elementos. Today, it, it iba antes, ¿no? O el may. El, el may va después del pronombre. Entonces, today, it, may, rain. Perfecto. Rain. Today it may rain. Ahora podría llover. Uh -huh. eh, entonces, eso sí es que la probabilidad es alta. Entonces, usted mira el cielo y está llenito de nubes negras, ¿no? Entonces, usted dice: Today it may rain. O sea, eh, hoy podría llover, pero tanta nube, ¿no? Pero digamos que solo hay una nube chiquitita que podría, pero muy poquita probabilidad de que llueva. Ahí. Eh, ya no usa el may, sino usa el might, el que se escribe M-I-G-H-T. -T. Entonces, ¿cómo quedaría, Masita, su oración si es que eh, no hay tantas nubes, pero quiere decir que hay poca probabilidad de que hoy podría llover? Sería today, today it might rain. Perfecto, today it might rain. Entonces, las dos oraciones en español suenan igualito, eso es lo malo, pero en inglés sí hay esa diferencia, ¿no? La una es today it may rain, podría llover con alta probabilidad, y la otra es today it might rain, podría llover, pero con baja probabilidad. Entonces, en inglés se puede hacer esa diferencia de la probabilidad de usando el may o usando el may. Ok, gracias también. Vamos a hacer una segunda rondita de, de preguntas. Teresita, ¿cómo diría usted eh, con, con baja probabilidad eh, ella? Ella podría viajar a Estados Unidos. Eh, el audio, favor. Ahí está. Otra vez, la, la oración es, ella podría viajar a Estados Unidos, pero expresando baja probabilidad. Baja. Baja. Sí, si may. Si my viajar es. Travel. Travel. Ajá. Sí, si may. Si may, travel. Güey, aquí. No, dijimos a los de Estados Unidos. Ah. <laughs> y ahora sí, como dice a los, sí toca decir tú y de, porque ah. tú es para decir a y de es para decir los o las. Entonces, ¿cómo quedaría? She might, she might a... Travel. Travel. She might Travel to the United States. Ajá. United States. United States. Acuérdense en que la U suena U y la I suena I. Entonces se escribe UNITE pero se pronuncia united. United States. Ajá. Entonces otra vez la oración completa. She. Might, she she might travel. Travel to the United States. United. United States. Porque la hizo suena como ay, como cuando me golpeo United, y digo ay. Exacto, United, United States. Una vez más. She might travel to the United States. Ya, entonces ahí Teresita está diciendo que ella, esa persona, ¿no es cierto?, podría United. viajar a los Estados Unidos, pero con muy bajita probabilidad. She might travel to, United, to the United States. Digamos que hay un 10% de probabilidades de que viaje, pero más es de que no viaje que de que viaje. Entonces, por eso ellos son el might. Ahora, Mashiauki, usted cámbiele el sentido a que ya ella está por poco ya comprándose el pasaje. Entonces, como 80% de probabilidades de que viaje. Y digamos que la que va a viajar es la Mashitami. Entonces, ¿cómo diría? Tamia uh, podría viajar a los Estados Unidos, pero indicando alta probabilidad. Okay. Tamia may travel to United States. Ajá, solamente que es los Estados Unidos, entonces con el artículo de. To ah, the, the United. Okay. Ajá, otra Tamiak, vez. Tamia Tamiak may travel to the unit, United States. United, united States. Ajá. Acuérdense en que siempre hay que pronunciar hasta la última letra. Y United terminen de, entonces hay que pronunciar United States. Ahora sí, Machigo, la última. Ok. Tamiak, Tamiak may. Ok. Tamiak may travel to the United States. Perfecto, Mashitamiak. Eh, may travel to the United States. Entonces ahí todos estamos entendiendo que la Mashi ya casi está con el, los, el pie en el avión, ¿no? Que es súper probable que ella viaje a los Estados Unidos. Y por eso Mashiauki usó May y no might. Ahora, otra cosa es que vemos que simplemente si yo sé el nombre de la persona o quiero dar la información del nombre de la persona en lugar del pronombre eh, she uso el nombre que está también no o en lugar de decir eh, eh, he puede usar el nombre de la persona que sea ¿no? entonces es el sujeto o los nombres propios lo que pongo al inicio luego va eh, en el auxiliar may o might el que yo necesite usar o quiero usar luego va el verbo de lo que va a ser travel eh, por ejemplo y luego va la, el resto de la información en este caso travel to the United States porque yo también podría decir Tamia might travel que significaría? Tamia podría viajar con, como dije, Mike, poca probabilidad, pero no, puede, no, no estoy diciendo dónde. Entonces, claro, ya depende de lo que uno sepa y quiera decir y la probabilidad que uno le quiera poner. Entonces, con todo eso, Mashi me hagamos una última oración con, con usted. Digamos que con baja probabilidad, usted quiere decir que eh, la Mashi Teresita podría. Eh, invitarnos a su casa con baja o con alta, como usted quiera. Más chico, sí. Eh, en la anterior oración no me quedó claro. Ajá. Yo no le utilizo el it. Ya. Por ejemplo, en lo que yo dije, utilicé. Utilizamos el it. El IT. Ajá, muy, muy donde, ya, muy buena pregunta. no. Voy a abrir ahorita un Word, ojalá que no se me dañe la compu para mostrarles en escrito, ¿no? Déjenme ver. Pero hasta que se me abre el Word, eh, el it es pronombre y lo usamos porque ahí no había una persona, no había un he o un she, lo que había era el clima, ¿sí? Entonces, para referirnos al clima, dijimos it. Sí, pero en estos, en estos otros ejemplos sí había una persona específica que le podíamos pronunciar como he o she o I, por ejemplo, yo podría decir I, I may travel to Ecuador, yo podría viajar a Ecuador, por ejemplo. Sí, eh, Pero en el caso del clima no era ninguna persona, sino el clima como tal. Entonces decimos it. También si se tratara de un animalito, se puede usar el it. Si no sabemos si es he o she, que también se puede usar para los animalitos. Entonces digamos que por ahí está un, un animalito eh, bien enfermito, ¿no? Y lo más seguro es que se vaya a morir. Entonces yo podría decir it might eh, die. Él podría morir, pero usándole el elit porque es un animal. Entonces, elit se usa para cosas, para animalitos, para plantas y también para, por ejemplo, eh, una montaña, un río, el día, o sea, todo lo que no es, digamos, humanos, básicamente. Entonces, por eso le usamos en su oración elit, machi, tamiak. No sé si por ahí está un poco más claro. Sí, 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 ya le entendí. Ya, buenas. Entonces, igual hasta ahora no se me abre el Word porque la máquina está rara, pero bueno. Entonces, hagamos la oración que le decía Mashi. Que eh, cuéntenos, díganos esta oración. Mashi Teresita, podría invitarnos a, a su casa. Y usted escoja si es con baja probabilidad o con alta probabilidad, como usted quiera. ¿Cómo le podría decir su? Su es en este caso her, porque es, eh, es mujer. Y si fuera eh, Amashiauki sería his, porque es hombre. Entonces, her house, su casa de ella, his house, su casa de él. Ya, ya le tengo. A ver. Teresita May invited her house. Ya, yeah, muy bien. El invite se dice con invite, ¿no? Acuérdense que la I suena como hay. Entonces, invite es invite. Entonces, yeah. sería Teresita. Teresita May y invited her house. Ya, y solo falta decir a mí o a nosotros. Entonces yo, ser, yo diría, Teresita, may invite me, si quiero decir a mí, ¿no? To her house. Entonces noten los, los auxiliares, ¿no? Entonces, Teresita, la persona o she, ¿no es cierto? Oh. May, porque estamos usando alta probabilidad, invite, que es la acción, Teresita, may invite, podría invitar, me, sería mí May invite me to her house, a su casa. Ya, entonces a ver. Eh, sería Teresita May invited me to her house. May invite me to her house, correcto. Entonces, eh, les voy a poner la escritura porque no me sale aquí el Word, les voy a poner solamente aquí en el chat. Entonces sería she la voy a poner con she para que cada quien pueda poner otro nombre may eh, invite me to her house ¿Sí? ella podría invitarme a su casa con alta probabilidad y si fuera el machi auki porque el machi auki vive más lejos sería menos probabilidad ¿ya? she eh, auki might invite me to his house Aoki might invite me to his house. Entonces estoy diciendo que ella me, me podría invitar más seguro y Aoki me podría invitar a su casa también, pero menos seguro. ¿De acuerdo? Entonces no sé si con eso eh, queda un poquito más claro el uso del might y el may y la diferencia. Está sin, sin audio Teresita. Sí, ya está más claro. Un poquito bastante más claro, sí, ya o se ya va. Pero me quedó una duda, porque Ajá. me mandaste ver con gul, y Ajá. ahí yo he puesto los ejercicios con tú para el verbo, en infinitivo. No, también va sin el tú. Por ejemplo, Ajá. yo podría decir, hay gul... Eh, I will go to the party, como decía en el ejemplo, sería yo podría ir a la fiesta. Yo iría, perdón, I will go to the party, yo iría a la fiesta. Es como ese es un condicional, entonces va también sin el tú. Mm. Y ahí lo que hace es al verbo le pone en condición: will go, iría. Will, will eat, comería. Will sleep, dormiría. ¿Sí? Entonces le pone en condición al verbo que le sigue y no va con el tú. Oh, yeah. O sea que los tres van sin el tú. Ajá, y el must que hablaba también en el video, que es el de el de el de, el de tener que, ese también va sin el tú. Ese no nos han explicado. Pero, pero ya estamos bien. No, Machiao, que nos va a explicar. A ver, ya que usted que está calladito, hagamos una oración que diga... Eh, que diga mi amigo debe eh, debe comprar medicina okay my friend uh -huh. my friend Ay, sí ya me perdí igual bueno, de de debe manera? debe es el must m u s t ah. must okay. My friend must, ah, okay. My friend must buy. Uh -huh. Uh -huh. my friend must buy. ¿Qué va a ser? Medicina. Ah. Medicina. Me ¿Medicina cómo es? Ya le sopló la teterita. A ver, desóprele otra vez. Medicina. <laughs> <laughs> ah, medicina. Medicine. Okay. Medicine. Ajá. Okay. My friend, must, okay, my friend must buy medicine. Ajá, perfecto. Entonces lo voy a escribir acá, tal como le dijo el Mashi. My friend must buy medicine. Ahí está en el chat, ¿no? Entonces va, el sujeto, que en este caso es my friend. No estoy diciendo el nombre, sino la, la, la relación que tiene conmigo, ¿no? Must, que es el de obligación. Deber, ¿no? Debe, ¿sí? Obligadamente es algo que tiene que hacer. Must, by, no te necesita que va sin el tú, pero uh -huh. va en infinitivo, siempre sin el tú. Todos los will, can, cool, may, might, must, todos esos auxiliares modales que se llaman, van sin la palabra uh -huh. tú. Y el verbo va sin conjugar, no importa que sea he, que sea she, que sea we, que sea you, va sí. sin conjugar, que sea it, Va a así conjugar, entonces es my friend must buy medicine, mi amigo debe comprar medicina, entonces yo entiendo que mi amigo tiene alguna urgencia eh, eh, de salud de él o de alguien más y por eso debe comprar medicina, entonces ya estoy entendiendo cuál es la situación, porque acuérdense que a la final lo que queremos es poder comunicarnos en inglés para expresar información y también para entender información que nos dan, ¿no? Entonces, en este caso, yo ya estoy entendiendo que esa es la, la, la necesidad eh, que está teniendo mi amigo de comprar medicinas. Entonces, esa es cómo funciona el MUST. ¿Alguna pregunta adicional de los modales? No, ya está claro, gracias. Ya, muy bien. Por ahora, entonces, vamos a dejar ahí los modales. Sin embargo, vamos a seguir revisando en, en lecciones futuras más sobre los modales, ¿no? Entonces, ahorita les voy a compartir el. Ay, ojalá que no se me. No se me cuelgue. Les voy a convertir el. el... El libro, porque vamos a empezar una nueva lección. Entonces, ya hemos logrado avanzar eh, en algunas cosas y vamos a empezar una, una nueva lección que es la lección 4. Entonces, si tienen sus libros a la mano a, en digital y los quieren abrir también, o si les, dan, eh, les da, le quieren imprimir eh, la, la parte que vamos a usar en esta clase, y en la próxima semana también, porque hoy no vamos a acabar de ver esta lección, es la lección cuatro, ya les digo ahorita la página, ya se está abriendo. Ajá, ya mismo se abre porque tampoco Uy. me sé, pero ya creo que se está abriendo. Entonces, eh, Mientras tanto, les comento que recibimos, como les había puesto en el chat, recibimos ya el, el correo de aviso de las inscripciones por parte del proyecto del, de los videos que vamos a hacer justo en, eh, en inglés. La buena noticia es que los videos eh, se pueden eh, grabar en, 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 en el idioma de la comunidad, es decir, pueden ser grabados en quichua. Eh, y lo que se va a tener que poner en subtítulos, eh, o sea, más bien la parte de inglés que va a ir es en subtítulos y en créditos, es decir, en los en los títulos escritos y en los eh, y en los subtítulos que va a tener para tener la traducción, entonces va a ser eso más fácil, no, que tener que hablar en inglés en el video, pero para la clase que va a ser en agosto sí van a hacer clases en inglés, entonces por eso es que nos estamos preparando, no, los que vamos a hacer este este proyecto, que es un proyecto de mucha, digamos, para a, 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 a mi criterio, de muy, una oportunidad muy grande ¿no? que nos están dando de poder participar en este proyecto y poder visi visibilizar la comunidad y también el nombre propio de uno en, en este trabajo de... de Demostrar, ¿no? Las cuestiones ambientales que están pasando en cada uno de los territorios. Entonces, bueno, la lección en la que vamos a empezar es la lección 4, en la página 50. Por fin encontré la página. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta lección? Los números ordinales. Ajá. En el archivo que yo tengo solo, sea, solo llega a la página 38, no sé los compañeros. Qué raro, no, no creo, veamos. Porque este tiene 182 páginas. Sí, solo va a estar No sé los compañeros cómo tengo. Ya le voy a volver a mandar porque yo el que tengo aquí en pantalla tiene 182. Es el archivo de texto de estudio. Sí, es el mismo. Uh -huh. Pero bueno, es el, ya le vemos por qué será y le mando nuevamente, pero esta es la página, a ver, 50, justo aquí. Ah, déjeme, perdón que me mueva tanto, pero no. Estos vimos ayer que son los, compa, no, ¿dónde está? Que no alcanzo a ver, Ah, aquí está, la cuarta lección. Entonces es eh, en, en, en el libro la 50, pero en el archivo la 47. Véale nomás si no si no le tiene, ya le mando todo el archivo completo. Capaz que se descargó incompleto, pues, pero. los otros compañeros? Eh, no sé si han visto el archivo Aukio Tamiak del texto. ¿Y es que le he abierto el archivo? Ajá. Sí, sí, he abierto, porque Porque sí está completa, porque dice Teresita que solo tiene hasta la página 30, creo dice. 28. 38 y Hasta lo que había visto, sí, hasta lo que estábamos, pero ya le reviso ahorita bien, porque ya no le abrí. hoy día no le abrí. Pero ya. sí que estaba completo. De yo, ya manera. yo también pienso que sí, y si no, voy a intentar mandarles también. Ahorita por aquí y luego por el chat también les puedo volver a mandar porque este archivo no ocupa mucho espacio. Porque sí es importante tener, ¿no? Para poder ir revisando. Sí, sí, completo. sí está completo, ¿no es cierto? Sí. sí pues ahí. Y le descargué del, del... ¿Del aula ¿no? virtual. Uh -huh. Ahorita también les acabo de mandar por aquí. Y más luego les mando también por el, tele, por el WhatsApp. Uh -huh. En el aula virtual también hay como descargarse, por ciertamente. Gracias, Auki. Okay. Entonces, bueno, la cuarta lección. Eh, lo primero que vamos a repasar en esta cuarta lección es cómo crear números ordinales. Entonces, eh, para añadir números ordinales, en la mayoría de los casos, solamente se le añade al número la letra TH. Entonces, ayer habíamos estado practicando un poquito los números, ¿no? Los dígitos, decenas, centenas, miles, millones y cómo combinar. Entonces, estamos en esto de aprendernos todos los números, tanto cómo se escriben como cómo se, cómo se pronuncian, ¿no? Así rapidito para el Machi eh, Aoki, que no estuvo ayer, voy a poner un ratito esa, esa lámina, ¿no? Entonces, aquí está en la página 40. No, en la 39 más bien, aquí cito. Eh, lo que hay que aprenderse, ¿no? Los números del 1 al 10. 1 2, 3, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo hacer los números del 11 al 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16? 17, 18, 19, que no están aquí, 17, 18, 19. ¿Cómo hacer las decenas? 20 o 20, y de ahí se va sumando los dígitos como 21, que sería 20, eh, 21. Y de ahí tenemos el resto de decenas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta el 90, ¿no? Y el 100 es 100. Entonces, si es un ciento, one hundred, si son 500, 500, y así el número que yo quiera decir. Para los miles, si es uno, one thousand, si son seis mil, six thousand. Y para los millones, si es uno, one million, y si es ocho, eight million. ¿sí? Entonces, estos son los números ordinales, ¿no? Ahora vamos a ver los números... Eh, esos son los números normales, más bien dicho. Y ahora lo que vamos a ver en la lección cuarta es los números ordinales, que sería primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Entonces, para la mayoría de los casos, solo se toma el número que se quiere y se le añade las letras th. Entonces, por ejemplo, seven, como sabemos, es siete, pero si yo digo seventh, eso es séptimo. ¿Sí? Entonces se añade la th y acuérdense en que la th suena entre las, la lengua, entre los dientes, como una z española. Entonces sería seventh, seventh. Entonces se pronuncia el número igualito que, que si se fuera a decir solo el número seven y al final se termina con el sonido. Entonces unido todo queda seventh. Entonces vamos a repasar. Primero voy a leerles yo todo a, a, a todos estos, este listado, y luego cada uno de nosotros para la práctica. Entonces, el uh, primero se dice first, ese, ese no, no entra en la regla, ¿no? Segundo se dice second, ese tampoco entra en la regla. Y el tercero se dice third. Tampoco entra en la regla. Entonces los tres primeros, primero, segundo y tercero no entran en la regla y se dicen first, second, third. Y ahora sí, de ahí en adelante, como ustedes ven, todos entran en la regla y es el mismo número, pero aumentado TH. Entonces vamos. Cuarto, fourth, quinto, fifth. Quinto se escribe un poquito distinto. No, no se escribe five, sino fifth y la th. Fifth. Sexto, sixth. Séptimo, seventh. Octavo, eighth. Noveno, ninth. También se quita la E del nine y se pone el th, ninth. Décimo, tenth. Undécimo o, o décimo primero, eleventh. Y duodécimo o décimo segundo, twelfth. Entonces nuevamente todos son first, second, third, Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, eh, perdón, ninth, tenth, eleventh, twelfth. Sí. Entonces como que al final uno hace ese desde el cuarto hasta en adelante. ¿sí? Ahora si yo quiero decir. Eh, otros números adicionales, eh, simplemente voy usando el TH, por ejemplo, 13, 14, 15 y así sucesivamente, 12, 13, 14, 15. Pero por lo general, como sabemos, eh, lo que más se usa es primero, segundo, tercer lugar, ¿no es cierto? Que son first, second, and third. Entonces, vamos con Mashitamiak primero. Le escucho para ir viendo eh, y corrigiendo pronunciación. A ver, más chico, sí. Ajá, aquí la escuchamos. ¿Todo? Sí, todo, solo en inglés, pero... First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelve. Ya, está... Casi bien, excepto que se está yendo una S que no va. Por ejemplo, en el 4, usted dijo algo así como fourths. Entonces, es igualito, pero sin la S. Entonces, sería el, la, el, el número four y el sonido sin la S que se le está metiendo. Entonces, sería fourths. Pues ¿No? Es que es... como ahí sí está la, la Z. <laughs> ah, es que la Z es la que suena... F". Esa no es, no suena como S, sino suena como th. Entonces, por eso es fourth. Entonces, no, no es fourth. Suena como una D entre los dientes. For, sí. ¿eh? ah, yeah. eso Así suena la Z. ¿Mm -hmm? Entonces, Entonces, volvamos a repetir. Force. Ajá, fourth. Yeah. Ajá. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. 9, 10, 11, 12. Mejor, pero hay que ponerle más énfasis al sonido de esa Z que es un F. Entonces, es, por ejemplo, el décimo es 10th. Digamos décimo otra vez: 10th. 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 10 10 y la de 10 Exacto. Ahora digamos octavo: 8th. 8th. Exacto, perfecto. Ahora digamos sexto, six. Six. Y con la D, six. Six. Un poquito más la D, six. Six. Eh, sí, six. <laughs> si es un poquito... Ver, ajá, por ahí, por ahí. Entonces la idea es que no suene como six, sino que se note que al final hay un th, sixth. six. Six. Sí. Entonces, una vez más, Mashik, Todos de una. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelve. Perfecto. Eleven tiene el acento en la primera y. y no, perdón, en la segunda. Eleventh. Eleventh. Perfecto. Masi Masiauki. Ok. Impresiones. First, A ver, desde el first, ¿no? Dame. Okay. Dele. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 12. Yeah. Ajá, 12. 12. 12. Sin la S, es una D, 12. B, 12. 12, 12, 12. Es, exacto. Uh -huh. Que no se vaya una S, sí, al principio es difícil hasta 12. que la lengua se acostumbre, ¿no? Pero 12. con práctica todo se puede, 12. 12. Perfecto. Uh -huh. Ya vamos a tener en eh, una próxima clase un nativo hablante eh, y ahí le vamos a pedir que nos ayude eh, pronunciando despacio. Algunas de las palabras que, hemos, que tenemos más dificultad, incluyéndome, ¿no? Porque siempre escuchar a un nativo hablante nos permite tener el sonido, digamos, más perfecto, ¿no? Entonces, uh, por ahora, pues, sigamos practicando, eh, acordándonos que es 12 y, el, y la TH al final. Eh, Teresita, okay. le toca. Ay. First, second, third, fourth six, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Muy bien. Solo vamos a repetir el sexto y el décimo. El sexto tiene que sonar la X. Six. Six. Y la Th también. Sixth. Six. Six. Exacto. Porque six. si es seis solito es six. Y se acaba en la X. Pero si es sexto, tiene ese th final, six. Ajá. Y el décimo, lo mismo. El ten y el th, tenth. Ten es diez, ¿no? Y décimo, tenth. Exacto. Entonces digo el número y le aumento el sonido del th, tenth. Entonces hay que practicar un poquito estos ordinales, pero con la práctica la lengua ya se acostumbra y el sonido va saliendo cada vez mejor, ¿no? Entonces cuando estén por ahí eh, haciendo alguna cosa con las manos, pueden estar practicando, hablando en voz alta eh, los ordinales para que se vaya la lengua acostumbrando a hacer el sonido, ¿no? Entonces, bueno, eso lo primero de esta lección. Ahora, lo más importante de esta lección es aprender el tiempo pasado. Entonces, ya hemos visto cómo eh, decir cosas en presente, eh, cómo decir cosas en futuro usando el will, eh, que vimos que no era nada complicado. Y también hemos visto cómo decir cosas en condicional presente con el may y el might y con el will. ¿No es cierto? El gul para cualquier verbo o acción y el my y made para podría, para una posibilidad de poder, eh, sea alta o baja. ¿no? Entonces, lo que nos faltaría para tener más amplitud de, de opciones para poder conversar es el tiempo pasado. Entonces, ahora vamos a ver el tiempo pasado de los verbos básicos que habíamos dicho, que son los que, como que más normalmente se utilizan o se necesitan en el inglés. Entonces, eh, a, solo hay que saberse cuál es el pasado del verbo y la conjugación es sencillísima. Es igual que el presente. Lo mismo para todos, eh, excepto. Eh, no, de hecho no hay ninguna excepción. Lo mismo para todos. Solo me tengo que saber de memoria cuál es el pasado del verbo eh, normal. Entonces, por ejemplo, el verbo tomar es to take y el pasado de take es took con dos dos, como vemos aquí. Y entonces se conjuga igual para todos los pronombres. Aquí está mal en el it, no debería estar esa S, es, esa está de más. Y sería él, él, ella, este, ese tomó, ¿no? Entonces, como yo quiero decir tomar en pasado, la conjugación sería I took, yo tomé. You took, usted tomó, he took, él tomó. Noten que no va ninguna S, solo la S solo es en presente que se necesita. She took, ella tomó. Y tux, eso tomó. Por ejemplo, un, un animalito. We took, nosotros tomamos. You took, ustedes tomaron. They took, ellos tomaron. Entonces, en definitiva, lo que me tengo que aprender es la pareja presente y pasado. They took. Y ya sé que para decir el futuro solo sería con el will, el mismo presente. Will take. I will take, yo tomaré. You will take, tú tomarás. Presente. I take, you take. She takes, porque ahí sí se pone la S, ese es presente, ¿no? Y pasado, I took, you took, he took, she took, it took, we took, you took, they took, es decir, el mismo took para toditos. Entonces, el truco está solamente en memorizar cuál es el, eh, cómo se escribe y cómo se pronuncia el verbo en pasado. Entonces, to take en pasado es took. Entonces vamos a, 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 a leer todos uno por uno los siguientes, ¿no? Entonces, Teresita, el verbo poner. I put, you put. El, el se dice put. En ah, este caso. Ajá. Sí, sí, sí. I bat, you bat, he put, you put, put. Put. ¿Cómo usen? Put. A ver, you put. Ajá. I put, you put. I put, you put, he put, she put, it put, he put, you put, they put. Ajá, entonces en definitiva, toditos es con put, ¿no? ¿Qué significa poner en pasado? Yo puse, usted puso, él puso. Entonces hagamos una oración en pasado que diga, él puso, él puso, um, él puso dinero. He put uh, money. Ajá, he put money. Él puso dinero. Ahora, ¿qué tal si yo quiero decir él pondrá dinero? He will he will put money. Exacto, pero put, ¿no? O no se pronuncia put. He will put money. He will put money. Ya. Yeah. ¿Y qué tal si yo quiero decir algo que está pasando ahorita? Él pone dinero en presente. I put. No, él eh, con él, he. Uh, he put money. He put money, sí, porque se pronuncia put. En definitiva, el verbo put es igual en pasado que en presente, no cambia, sí. A diferencia del take. Que en, pre, sí, sí. Eh, en presente es y en pasado es sí. Sí, sí. en El poner en presente es put y en pasado también es put. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cómo sé si estoy hablando en presente o, o pasado? Depende del contexto. Porque si yo digo he put money yesterday, entonces yo sé que está diciendo él puso dinero ayer. ¿Sí? Si yo digo he put money today, yo sé que está diciendo él el el pone dinero hoy. Y si yo digo he will put money eh, tomorrow, estoy diciendo él pondrá dinero mañana. Entonces el put suena lo mismo en pasado y en presente. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Muy bien. Vamos con el verbo enviar Mashiauki. En pasado suena to send enviar, perdón, en presente es to send, enviar y en pasado es sent, con t, entonces sent ah, presente, sent pasado. I, entonces, sent, ajá, I sent, you, send, send, you sent, he sent, sent, I sent, we sent, they sent, sent. perfecto, entonces esas serían las conjugaciones con todos los pronombres de el pasado de enviar, ¿no? Ahora hagamos oraciones, digamos que decimos, nosotros enviamos uh, juguetes a Otavalo. Okay. We send, we send. Juguetes. Toys. ¿Cómo? Toys. Te oyes. Ah, okay. We send toys to Otavalo perfecto entonces ahí está diciendo nosotros enviamos juguetes a Otavalo ahora digamos en futuro nosotros enviaremos juguetes a Otavalo mañana we will send toys um, ¿A Otavalo? Uh, to Otavalo mañana moru ajá ahora junto todo Ok. we will send we will send toys a ver. We will send, say, send. Sent, con D, está bien. Send? Ah, ok, we will, we will send toys to Otavalo tomorrow. Perfecto, entonces cuando uso el will va el verbo en infinitivo, ¿no? Eh, cuando uso, cuando quiero decir en pasado, se usa sent con la T en lugar del send, que es el Presente. Y en presente, ¿cómo sería entonces Mashigu? Nosotros envíe en, enví, nosotros, digamos, yo envío, digamos, yo envío juguetes hoy. I sent, ok. I sent toys. I sent toys. Hoy. Today. 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 Ajá, I sent toys today. Entonces ahí está el verbo enviar en presente, en pasado y en futuro chévere. Vamos con el verbo get. En presente se dice get y en pasado se dice got con o. Entonces conjuguemos los pasados de conseguir. I got, you got, he got, she got, it got, we got, you got, they got. Sí, es con suena como got. I got, you got, he got, she got, y significa yo conseguí, usted consiguió, él consiguió, ella consiguió, todo el conseguir en pasado, ¿no? Y si fuera en presente es get. Entonces la pareja es get got. Entonces hasta ahora repasemos antes de hacer un ejercicio, La pareja de, de la primera pareja de tomar es take took. La segunda pareja, poner, es put, put, lo mismo. La tercera pareja, enviar, sent, sent. Send presente con de, sent pasado con t. Eh, la pareja, conseguir, get, got. Entonces, es importante memorizarse por parejas, para acordarme de memoria cómo es el verbo en pasado, ¿no? Entonces, Machita, me hagamos una oracióncita, digamos. Eh, la oración es: eh, eh, Mi hermana consiguió trabajo. A ver, mi hermana y yo trabajo. No, mi hermana consiguió trabajo. Ah, ya. Yeah. My sister worked, working. Got a eh, job. Eh, un trabajo. A ver, sería. Eh, my sister got. Ajá, E. Eh, eh, job, un trabajo. en Job. E. Eh, job, le voy a escribir aquí. My sister got E. Eh, job. En el chat le puede ver más. Consiguió un trabajo. Yeah. A ver, repitamos. My sister got a job. Ajá, my sister got a job. Una vez más. My sister got a job. Mi hermana consiguió un trabajo. Work es el verbo trabajar. Job es el sustantivo trabajo. Ah, sí. Ajá, es que work es para trabajar como verbo, como acción, pero para decir un trabajo o un empleo es job. Entonces, más bien sería más exacto si yo digo my sister got a job. Más exacto sería decir mi hermana consiguió un empleo. Para no confundirnos con el verbo trabajar. Ahora digamos en futuro, mi hermana conseguirá un empleo este año. A ver, Mashita Uh -huh, my sister conseguirá, get, como digo, get, en futuro, will, eh, Usa, uh, usando el will. Will get. Ajá, my sister will get. Will get. Eh, enjoy. A job, enjoy. Este año. Este año. Y enjoy. Este es this. ¿Y año, ¿cómo se dice? Yeah. Ajá, exacto. Entonces ahora juntemos todo. A ver, es my sister. Will, will, get will, get This year This year My sister will get this job this year Ajá. My sister will get the job this year Perfecto, ahora digamos que consiguió hoy entonces mi hermana consigue un trabajo hoy ¿My sister will get this eh, job this year o el this después no. del get ya no se utiliza? No, el, es edge el, of, el artículo. Eh. My sister will get a of this year. El this va antes del year porque estamos diciendo este año. Ahorita se lo escribo, ya tengo, por fin tengo para escribirles. Entonces le voy a escribir acá. Se demoró toda la clase, pero ya está. Sería así. My sister will get a job this year. Ese es en futuro, ¿no? En pasado sería. My sister got a job. Yesterday, por ejemplo. Y ahora, Mashi, ¿cómo sería mi, mi hermana consigue un trabajo hoy? Uh, my sister. ¿Me uh hiciste? -huh. Consigue, Cons consigue, o sea, en futuro. Eh, perdón, en presente. En futuro sería con Will, en pasado sería got, en presente es el verbo solito. Entonces sería my sister. Oh, yeah. Tu got. El verbo es el verbo get, ¿no? Sí, entonces sería tu get. Get. Porque el tú no se pone. Yeah. Entonces sería get. ¿Qué sí más? No se por qué siempre se le pone como como referencia ahí? Porque el el tuget es como cuando uno en en quichua dice por ejemplo yanuna ya y entonces uno le pone el na no es cierto para saber qué es el presente. Pero si yo ya quiero conjugar ya digo yanuni, yanungi, lo que sea no. Entonces es como el el la manera de decir el infinitivo. Pero ya al momento de escribir oraciones eh, Así siempre no se usa. A veces sí se usa, pero la mayoría de veces no se pone. Entonces, por lo menos ahora lo que hemos visto que es presente con el will, con el my, con el may, no se pone. Entonces, yo no pongo my sister to get, sino simplemente my sister get a job today, que sería mi hermana eh, eh, consigue un trabajo hoy. Pero ahí nos falta una cosa más que es cualquier me dice qué es lo que me está faltando? Y hasta el Word me está aquí es, eh, reclamando. ¿Qué está mal en esta oración o qué me falta para My completar sister. esta oración? My sister is he, es she, ¿no? Es tercera persona. ¿Y qué se necesita aumentar en las terceras personas para el presente? S. La S, ¿no? Entonces, fíjense en que el Word. Eh, por lo general te corrige, entonces aquí me señaló y si yo le doy clic derecho me va el mismo Word a decir qué es lo que está mal, que es efectivamente que algo de gramática y que es que me falta una s. ¿Sí? Uh -huh. Entonces le voy a decir que me corrija y me va a dar poniendo la s. My sister gets a job today. Porque en el presente nos tenemos que acordar que si es he, she o it tiene que ir con una S. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Entonces, sí. Mashitamia, eh, leamos otra vez las tres oraciones mientras yo le pongo aquí la traducción. My sister got a job yesterday. My sister will get a job this year. My sister gets a job today. Mm -hmm. Perfecto. Entonces. Ahí están las, las traducciones. Mi hermana consiguió un trabajo ayer. Mi hermana conseguirá un trabajo este año. Y mi hermana consigue un trabajo hoy. me preguntas o con esos ejemplos está como no más claro. No era consiguió o es conseguirá. Conseguirá es will get, ¿no? Will get, conseguirá. El got, consiguió. Más bien les voy a poner al ladito para que no nos confundamos. Este es de este y el gets con la S es del presente, consigue. Ahí estamos, ¿no, Mashim? Sí. Ya, chévere. Entonces vamos a avanzar con Mashiauki. Al verbo. ¿A quién nos tocaba? No me acuerdo. Teresita creo que nos tocaba. Ok. Sí. Ahí ya. El verbo siguiente es el verbo to say. En eh, presente es say, S-A-Y. En pasado es said. Se escribe S-A-I-D, pero suena como E, Seid. Entonces, en presente, to say. En pasado, said. Entonces, conjuguemos, por favor. I say um, um, en pasado. Lo que está en pantalla. Ajá, lo que está en pantalla. Yeah. I say, you say, he said, he, he, she said, she it, she said, it say, we say, you say, They say Perfecto Entonces es say en, en presente Y save en pasado Para todos los pronombres Entonces hagamos Unas oracioncitas ¿Cómo sería la oración? Eh, usted dijo Una mentira ayer Usted Say. Mentira. Yes, eh, sí, pero falta una mentira. Mentira se dice Lie Lie yes, es me lie. mentira. Lie, y como quiero decir una mentira sería el lie Ajá. Entonces dícteme y yo escribo aquí. Usted, you, you say. Usted dijo. Uh, el Ay, perdón. You said a lie. Uh, yesterday. Yesterday, perfecto. Usted dijo una mentira ayer. Entonces, estamos usando el verbo say en pasado, ¿no? You said a lie yesterday. Ahora volvámosle futuro. Digamos que, que es clarividente y sabe que mañana va a mentir, ¿no? Como le dijo, como le dijo Jesús a Pedro que le iba a negar tres veces. Entonces, usted dirá una mentira mañana. ¿Cómo sería? You will will say. Ajá. Will say the elay The Tomorrow. Ajá. Entonces, ahí, so, asumiendo que nosotros vamos uh, el futuro, estamos diciendo: Usted dirá una mentira mañana. You will say a lie tomorrow. ¿Y cómo le digo que en este momento está mintiendo? Usted dice una mentira. You say a lie. You say a lie, exacto. Entonces, y ahí le estoy diciendo usted dice una mentira. Ahora, ¿cómo diría él dice una mentira? Y él dice. Ajá, en presente. Say, he says. Exacto, he I. says el lie. Entonces, acordarnos que en presente toca poner la s. Sí. ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, dice, en el futuro no va a ese, ¿no? No, no en es. el futuro no va a ese ni en el pasado ya. tampoco, solo en el sí. presente. You say a lie yesterday usted dijo una mentira ayer. You will say a lie tomorrow usted dirá una mentira mañana. You say a lie usted dice una mentira. He says a lie él dice una mentira. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Eh, de conjugación usando el verbo say. Vamos a terminar por hoy porque les voy a pedir que terminemos un poquito antes con el verbo to do. Eh, el verbo to do en, en presente es do, en pasado es did. Entonces, conjuguemos, por favor. El to do. Ah, una pregunta, eh, ¿lay claro. lie, lie también es mentir? Sí, también es el ver, es el sustantivo, ay, perdón, ya les pongo acá, eh, el lay es el sustantivo, pero también hay tu lay que es mentir, o sea, en este caso, la, el sustantivo y la acción, el verbo, es, se escribe igual, okay. una mentira y mentir, entonces yo puedo decir, eh, también podría decir tú mientes, ¿no? En vez de decir tú dices una mentira, le puedo decir tú mientes, que sería you lie. Uh -huh. okay. Buena pregunta. Ya. Entonces vamos con el todo. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Ok, entonces hagamos este esta, esta oración. Eh, nosotros hicimos el deber de inglés, el Viernes. Ya. Yeah. We did the home, the English, the English homework in Friday. Ya yeah. acuérdense acordémonos que los um, me, los meses no, los días son siempre on. Uh, on. Ajá. Entonces, dícteme la oración que le escribo okay. aquí. We did, we did, the English. English homework on Friday. Perfecto. Entonces, we did the English homework on Friday. Eh, en inglés, eh, los nombres de los uh, de los días y también los nombres de los de, de los idiomas se dicen eh, se ponen con mayúscula se consideran nombres propios. Por eso, English puse con mayúscula y Friday puse con mayúscula. Y habíamos visto la regla de que todos los, um, que los días, siempre con los días se usa on. Y nosotros en español traducimos como en, ¿no es cierto? Entonces, sí. we did the English homework on Friday. Nosotros hicimos el deber de inglés el viernes. Ahora digamos, nosotros eh, haremos el deber de inglés. Okay. Mm, mañana. Okay. We will do the English homework tomorrow. Perfecto. We will do the English homework tomorrow. Y para terminar otra vez a la machita, digamos, Tamiak hace el deber de inglés ahora." Okay. Tamiak. Uh -huh. Tamiak du es. Es du, dus. Ajá, das. Pero se dice das, ah, das ¿no? Okay. Tamiak, tamiak das. Uh -huh. Tamiak, das the English homework. ¿Cuándo? Ahora. Today. Today es hoy. Ajá. Ahora es ahora now. Es now. Ajá. Oh. Ahora es que este ratito es segundo, ¿no? Today uh -huh. es todo este día, desde el de que amanece hasta que anochece. Today. Pero now es ahoritita, mientras estamos hablando. Entonces, Tamiak das the English homework now, quiere decir que ahoritita ella está haciendo el deber. Y noten sí. cómo en el do eh, hay esta, esta excepción de la regla de la S, ¿no? Como el verbo termina en vocal, no va dos, sino se tiene que poner una E, do, das, y se lee das. Entonces, leamos las tres oraciones, eh, Mashiauki, mientras yo les traduzco. We did the English homework on Friday. Uh -huh. We will do the we will do the English homework tomorrow. Tamiak does the English homework now. Perfecto, Mashigo. Ya está ya. Ojos azules, como diría el, el Adawi. Entonces aquí es nosotros. haremos... El deber de inglés. Mañana. Y finalmente Tamiya Dax de English Homework now que es Tamia Hace el deber. Ahí, hace el deber de inglés. Ahorita. Ahora. O como diríamos en Quito. Ahorita. Un ratito. Y ahora ah. también puede ponerse on time. On time sería a tiempo. Ah. O sea, significando que no hacer ser atrasado. Ajá. Entonces, on time sería que está haciéndolo a tiempo, sin atrasarse. Que va a entregar a la hora que debe o el momento que debe. Uh -huh. Entonces es un Gracias. poquito diferente, pero también podemos eh, decir, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, eh, voy a regresar un ratito acá. Nos quedamos entonces en el todo y la próxima semana continuaremos viendo cómo se eh, conjugan en pasado los otros 16 eh, el, verbos que hay, ¿no? Entonces, eh, aquí están todos los 16 para aprendernos el pasado de todos. Y recuerden que para la próxima clase hay que hacer la... El test de la lección número tres, que ya les voy a subir el link para que puedan hacer ese test. El, el, el test de la lección tres, sí, porque ya, ya acabamos la lección tres y cada vez que acabamos una lección hacemos un test. Entonces, para el próximo sábado ese test y eh, los que van a participar en el proyecto, mañana vamos a tener una reunión en la noche para hacer juntos el, el, la inscripción en línea Entonces ya les vamos a mandar con araui un enlace y les vamos a avisar a los otros compañeros necesitamos ser seis personas tres chicos y tres chicas para que se inscriban en el proyecto de naciones unidas mañana mismo en el enlace que nos mandó la persona de, de la universidad de York entonces eso sería todo por hoy no sé si tienen alguna pregunta aquí les pongo las oraciones para que las copien si quieren también les voy a poner en el whatsapp y hasta ahí llegaríamos el día de hoy ya, le, a ya voy a subir también el enlace de la grabación de ayer para que pueda revisar y la, el enlace de Arawi ya le voy a pedir para que también puedan revisar de la sí. clase del domingo que es el que, que nos está faltando bueno pero ya con el Will con el, el May y el Mike de ahora ajá Creo que no hace falta. Que. Bueno, de todas maneras le vamos a subir para y, que esté. Y también ya, ya se bajó todo el libro. Ah, qué bueno. Ah, ya. Entonces ya, ya se no resolvió. Hace falta que me envíe, gracias. Muchas gracias también y muchas gracias a todos que tengan una buena semana. Mañana nos vemos, entonces pasen la voz con los compañeros que se van a inscribir en el proyecto, ¿no? Y si conocen a alguien más que quiere inscribirse, pues tenemos seis cupos de 18 a 30 años, tiene que ser las las personas que se inscriban. Así es que Teresita ni usted ni yo nos podemos inscribir. <laughs> <laughs> bueno, hasta, hasta la próxima. Hasta luego. Yupachani. kayakama.